Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal. Me imagino que estaréis todas a punto, si no lo habéis hecho ya, de comprar unos bikinis bañadores para este verano. Y bueno, simplemente con el vídeo de hoy os quiero repasar muy brevemente las tendencias que he detectado en temas de bikinis y bañadores. Vamos a por ello. La primera tendencia que me gustaría resaltar son los bañadores o bikinis de un solo hombro, es decir, aquellos bañadores que son asimétricos en la zona del hombro. Entonces os voy a enseñar unas fotos donde lo vais a poder ver claramente. Aquí veis este primer bañador asimétrico en la parte del hombro, aquí va otro en color blanco, este negro con un montón de tachuelas, otra tendencia que luego os hablaré. Este otro en bikini, pero que en la parte de arriba, pues como veis, asimétrica. Este otro medio trikini, diríamos, ¿no? Porque sí que está unida la parte de arriba con la de abajo. Y este otro ejemplo de bañador. Otro más, de bikini. La segunda tendencia que he detectado, que es un clásico ya, vamos, son el tipo banda, ¿no? Los bikinis, en lugar de igual de los triángulos tradicionales, pues se está viendo muchísimo tipo banda. Aquí veis este en blanco, con la braga con una especie de cinturón negro. Este otro negro, con colores así un poquito geométricos. De rayas, más colores geométricos. Y con este verde pasamos a la siguiente tendencia. ¿Cuál es la siguiente tendencia? Pues la misma que estamos detectando en la ropa, que es el famoso crochet o el calado. Pues también vienen muchísimo los bañadores que tienen esa misma forma de trabajar el tejido, el famoso crochet. Este bastante atrevido en blanco, ¿no? Para las que sean así más salvajes. Este me encanta con este color típico de Missoni, ¿no? Más ejemplos para que cada una veáis lo que mejor se adecua a vuestra figura. Dejamos de lado esa tendencia y vamos a por otra más. ¿Cuál es la siguiente tendencia? La siguiente tendencia es a metalizar o a poner un montón de accesorios y piedrecitas dentro del propio bikini o el propio bañador. Os voy a mostrar unos ejemplos. Aquí veis este trikini con un montón de piedras. Este otro con también un montón de pequeñas piedrecitas en la parte superior del bikini. Este otro con unas cadenas que unen la parte delantera y la parte posterior de la braga del bikini. Este otro muy metalizado en sí, el propio tejido del bañador. Este otro con lentejuelas en la parte superior del bikini. Este otro que me parece muy original también con todos los bordes, ¿no? Con esta especie de piedritas, o sea, se atisban que son metales pequeñitos. Y con este mismo terminamos esta otra tendencia. Vamos a por la siguiente. Ya veis que estoy intentando ser muy breve para que no se nos alargue mucho el vídeo. Vamos a por la siguiente, que son los tejidos o el tipo de forma vintage, que nos recuerda como a los bañadores que llevan nuestras abuelas, que bueno, que no creo tampoco ni de lejos que llevaran este tipo de bañadores, pero sí que tiene esa reminiscencia de lo antiguo, ¿no? Vemos aquí este ejemplo, ¿no?, de zigzag y os voy a ir pasando todos los ejemplos que me parece que recuerdan ese aire. Y hasta aquí hemos llegado, vamos a por la siguiente, que son los famosos volantitos en plan románticos. También es un clásico que vemos siempre, pero ahora con especial hincapié en esta temporada se está haciendo en este tipo de volantes. Comenzamos con esta chica, que bueno, que es una mezcla entre romántico y sexy. Ahí veis los volantitos de los que os hablaba. Más ejemplos por aquí. Y yo creo que con esta tendencia muchas de vosotras vais a poder recuperar algún bikini que tengáis, porque esto de los volantes es un clásico. Como os decía, ahora se ve con más fuerza, pero estoy segura que algún bañador vais a poder reciclar. Y por último, ya la última de las tendencias que os quería mencionar, me ha llamado mucho la atención cómo estoy viendo bastante estampado abstracto, es decir, que tengan temas que no sé si es la luna, el universo, el Big Bang o qué es, pero temas en general abstractos. Bueno, y hasta aquí ha llegado este breve resumen sobre tendencias que hemos detectado en el tema de bikinis y bañadores, para que cuando vayáis a la tienda a comprar, pues los podáis tener como referencia. Y nada, chicas, agradeceros de nuevo mucho que me hayáis visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!